estaba yo diciendo, el primer paso es reconocer que hubo un error y eso lo hicimos tan pronto como lo detectamos muy rápidamente y se hizo pública, inclusive la UNAM hizo pública una disculpa. El siguiente paso es corregir el error y lo hicimos también, es volver a calificar esos exámenes que afortunadamente teníamos perfectamente ubicadas en dónde estaba el error. Se volvieron a calificar los 11,000 exámenes y ya ayer se tuvo la calificación real. El siguiente paso es darles a los aspirantes pertenecientes a este grupo el mismo trato y las mismas oportunidades que recibieron todos los demás sustentantes del examen. De manera que ayer mismo se empezó a hacer la distribución de los aspirantes a cada una de las opciones de acuerdo al puntaje real que tenían en el examen y a lo que habían solicitado en su hoja de registro. Y entonces se les asigna, o ya se les asignó, el lugar que les correspondía en el momento de la asignación. Si no hubiera habido este error, hubieran recibido un lugar determinado y eso ya se hizo el día de ayer. Es importante recalcar que los 250,000 asignados en la Gaceta de Resultados conservan su lugar. La UNAM lo dijo muy claro, los 33,000 recibidos por la UNAM conservan su lugar y de estos 10,000 surgen más para cualquiera de las instituciones, se les va a dar el lugar sin afectar para nada a los que ya estaban asignados, pero reconociéndoles el derecho que les corresponde. A ver, aquí tenemos un gran tema, Javier Olmedo. Los 33,000 que están, pues ya están, evidentemente, pero ustedes dicen vamos a agregar a esos 33,000 10,000 más. No, 10,000 más no. Los que hayan pedido UNAM como primera opción y tengan el puntaje para entrar, que hubieran entrado cuando se hizo la distribución general. Uh-huh. Te pongo un ejemplo. A ver, venga. Si para entrar a la prepa 6, es un ejemplo, no voy a decir cifras reales. Si para entrar a la prepa 6 se necesitaban 105 aciertos y uno de estos muchachos pidió la prepa 6 y tuvo 106 aciertos, le vamos a dar la prepa 6. Si pidió como primera opción la prepa 6, pero tuvo 90 aciertos, no le vamos a dar la prepa 6. Se va a ir a su segunda opción, que puede ser la prepa 9, que requirió 103 aciertos. Tampoco tiene el puntaje, tampoco se le va a dar. Se va a su tercera opción, cuarta opción, etcétera. Como todos los aspirantes, se les dio a dos terceras partes, les dimos una de sus primeras cinco opciones. Entonces, estos 11,000 pidieron como primera opción UNAM, pero no necesariamente tienen el puntaje para quedar en su primera opción. Estos 11,000 ya fueron los exámenes vueltos a revisar, como dijiste, Javier. ¿En este momento se tiene alguna información respecto a cuántos de esos tendrían puntaje para ser aceptados en la UNAM? No, ese dato no lo tengo ahorita. Se está haciendo la distribución en las opciones que ellos solicitaron. No tengo el dato de cuántos van a quedar en todas las instituciones, ¿eh? Eso es lo probable, es que queden en todas las instituciones. Y cada una de las instituciones tendrá que hacer el esfuerzo y ver de qué manera resuelve el incrementar su capacidad. Javier Olmedo, bueno, gran asunto también. Aquí, dentro de las preguntas que dejaron los padres que hablaron con nosotros esta mañana, estaba esta, desde luego. A ver, ¿vamos a tener o no las mismas condiciones que tuvieron los chicos en el origen o van a tener un castigo, entre comillas, al haber sucedido este error? Entonces, ¿los van a mandar a planteles lejanos en la tarde cuando el asunto se ponga así? No, para nada. El trato es exactamente el mismo que recibieron los otros muchachos. Y insisto, si los aciertos del estudiante le hubieran permitido entrar a determinada opción dentro del proceso normal, se le va a dar esta opción. Javier. Ninguno va a sufrir ninguna consecuencia negativa. Ya sufrieron la consecuencia negativa del error y de la incertidumbre que
claro, han vivido en estos días. Esto no, claro, no lo despreciamos ni lo negamos. Estamos conscientes de que pues eso sí es una cosa muy negativa, nos preocupa mucho. Llevamos 22 años con el concurso, nunca habíamos tenido una situación como esta, pues, y nos preocupa muchísimo que se haya dado. Pero lo primero es resolver y atender a los aspirantes de acuerdo al la compromiso de Comitems con todos ellos, sin hacer ninguna distinción y sin provocarles ningún perjuicio. Permíteme, Javier, la pregunta. ¿Están ustedes 100% seguros que se trató de un error? Sí, totalmente. ¿No hay aquí otro tipo de conducta posible respecto a los lugares que son tan codiciados? No. Eso es una fantasía que se puede permitir cualquiera, pero no es cierto, ¿sí? Las 10 instituciones de Comitems participamos en todo el proceso. Todo el proceso está auditado. Y este error también va a ser pues sujeto de auditoría, y la nueva calificación y la nueva asignación también está siendo auditada. También está siendo auditada. Javier Olmedo, déjame preguntarte una cosa. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Porque se habla de un desfase entre una cosa y otra. ¿Podrías describir gráficamente qué sucedió? No sé si pedagógicamente, pero lo que sucedió fue que al calificar estos exámenes se programó mal el lector óptico. O sea, los exámenes son calificados por una máquina. Los muchachos reciben el examen en un cuadernillo y una hoja de respuestas donde van anotando sus respuestas para cada pregunta. Esa hoja de respuestas entra a un lector óptico que hace la lectura y la calificación de cada uno de los exámenes. Si el lector óptico no está programado de acuerdo con el examen que está calificando, obviamente la calificación que hace es errónea. Eso es lo que pasó. La programación del lector óptico en este caso estuvo equivocada. Por decir algo, se metió una plantilla de respuestas que no correspondía al mismo examen. Entonces, necesariamente, pues, el resultado es que se marcan como errores las respuestas que podían haber estado correctas. Eso es lo que se resolvió y se corrigió. Ahora, entre las dudas que se presentan, Javier, bueno, hay gente que dice, bueno, ¿cómo es que pasó eso? ¿Eso pasó con diferentes planteles? ¿Eso pasó dentro del sistema global? ¿En dónde se registró el error? ¿En qué momento de la cadena, digamos, de evaluación? No tenemos preciso si el error estuvo en la compaginación, en la impresión, en la edición de algunos de un paquete de exámenes, o en la aplicación o en el proceso de calificación. Eso todavía no hemos ubicado exactamente en dónde estuvo el error. Eso será importante precisarlo, si lo tenemos que hacer, para que no se vuelva a presentar un error similar. Pero lo que nos interesaba antes y otra cosa era resolver el error y atender la situación de estos aspirantes. Ahora, un tema importantísimo, Javier Olmedo. Los 11.000, más de 11.000 exámenes que están en este momento vueltos a revisar o que se han revisado de nuevo, están evidentemente identificados nombres y apellidos, y no podría ser más que ese universo de 11.000 específico el que va a hacer la revisión, porque algunos podrían decir, bueno, yo también quiero que me vuelvan a revisar. Ah, no. Si alguien más quiere revisión de su examen, se la hacemos. Esos 11.000 lo revisamos aun cuando el aspirante no haya solicitado revisión. ¿Sí? De todos modos entraron a revisión. Pero si alguien quiere de estos una nueva revisión, o de todos los demás aspirantes piden su revisión de examen, se la hacemos. Siempre hemos hecho revisiones de exámenes a quien lo ha solicitado. En un contexto como este, Javier, ¿puede ser que esta invitación o que esta cuestión pueda derivar en que todos quieran una nueva revisión? Pues no creo que todos. ¿Y si fuera? ¿Consideras que 25% de los aspirantes quedó en su primera opción y casi 70% en una de sus primeras 5 opciones? Pues ninguno de ellos tendría ni razón ni necesidad de que se haga una revisión. No, me refiero a todos los que no fueron aceptados.
No todos, es que no hay nadie que no haya sido aceptado. Entonces, digamos, si alguien quiere una revisión, estando o no en el universo de los 11.000, se le hace esa revisión y punto, no hay más. Así es. Ahora, así es, sí. ¿Cuándo se sabrá con detenimiento los resultados? Mañana. Mañana. Mañana, cada uno de los aspirantes va a recibir por correo electrónico el resultado real de su examen y la asignación que se le da de acuerdo con ese resultado. Eso les va a llegar por correo electrónico mañana, a más tardar el viernes. Dime una cosa, Javier Olmedo, entonces, esta invitación que se hizo desde la UNAM, en donde se le indicaba a las personas que tenían que hacer una serie de procedimientos para ir a las instalaciones de Avenida del Imán, de lunes a viernes, etcétera, todas esas indicaciones, ¿en qué quedan? Eso es para los que no están en este grupo de los 11.000. A ver, sí. A los 11.000, a todos lo revisaron, eso como lo dices. Entonces, los que están fuera de los 11.000, al que quiere ir a revisar su, o que pida la revisión, tiene que ir a la Avenida de Imán. Si presentó el examen de UNAM, tiene que ir ahí a la Avenida de Imán. Bueno, entonces mañana los jóvenes sabrán los resultados para saber qué pasó finalmente con su respectiva historia en este tema, que bueno, pues ha generado desde luego una gran preocupación por lo que significa ese error, que desde luego tú dices, llevamos 20 años haciéndolo y nunca había pasado. ¿Qué mecanismos tienen ahora para evitar que en el futuro vuelva a ocurrir una cosa así? Pues primero ubicar exactamente dónde estuvo el error y luego determinar un protocolo que nos permita las revisiones necesarias para no cometer otra vez un error. Bueno, pues estemos al habla, si te parece, Javier Olmedo. Te aprecio mucho que nos tomes la llamada y estaremos en comunicación. Muy a la orden. Gracias al representante de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior. Bueno, pues veremos mañana, ya están los resultados en curso y bueno, pues seguiremos la historia de esto que desde luego pues ha generado todo tipo de situaciones y reacciones de las cuales hemos hablado y en esta mañana en particular muy ampliamente. Bueno,